¿Qué hacer con los procuradores? Bueno, cuando se aprobaron estas leyes, creo que no se pensó que era demasiado tiempo. Pero en el caso de los procuradores, resolvieron promedio 8 años. El de Guanajuato lleva 14 y le faltan 2. Entonces se les pasó la mano. Nosotros no vamos a plantear una reforma. Yo creo que esto lo tienen que resolver las mismas autoridades locales y tener un poco de vergüenza. Porque si ya llevan 6 años y no hay buenos resultados, pues hay que tener dignidad y decir, ahí está mi renuncia, ya me voy. Los mismos procuradores, si no hay resultados, deberían de renunciar, de salirse, pero ahí están aferrados. Y lo peor es que algunos hasta cometen delitos, no se asocian, como dirían en mi estado, se amacollan con la delincuencia. Hay veces de que está muy mal la situación de seguridad en un estado. Sale el fiscal o procurador y las cosas mejoran. Y se puede probar. El caso de Veracruz. Estaba mal, mal, mal. Salió el procurador, desde luego. Hubieron otros cambios. Pero es notorio de que mejoró la situación de seguridad. Entonces, sí hay que seguir tratando este tema. Y si no hay buenos resultados, pues no puede haber impunidad. Nadie puede ser absoluto en ningún nivel de la escala. Nadie debe sentirse absoluto.